Venga, vamos. Vamos. ¿Con qué vamos a jugar? Ay, joder, dejé la partida empezada de este, tío. Vamos a volver al menú. Vamos a volver al menú. Estaba jugando, tío. Dejé la partida sin terminar. Bueno, estaba jugando con. Coño. Sitio. Iniciar, perdón. Estaba jugando con. Ah, con el enfermo, sí, tío. Estaba jugando con el enfermo. Vamos a jugar con el enfermo. Estaba probándolo. Estaba probando el enfermo y voy a utilizar su fusil. Peligro 5. Estaba utilizando el enfermo porque estoy un poquito resfriado, es verdad. Y dije, luego cuando haga directo voy a ponerme el enfermo. No me acordaba, tío. Vale, pues del tirón, enfermo. Y hice un combo bastante entretenido, bastante interesante. Y como veis, este te va quitando vida, un PS por segundo. Tenemos mucho robo de salud y menos 100 de recuperación de PS. Así que vamos del tirón a rollo de daño, tío. Voy a ir por daño y daño. O sea, daño. Mire, trituradora. Bien. Guay. Perfecto. Perfecto. Vale, bien. Hemos empezado bastante bien. Hemos empezado bastante bien. Voy a ir por daño porque tenemos muy poco daño. Vale. Y bueno. Agilidad me vendría bien para que no me golpeara mucho. Y armadura. Lo del tema de la recuperación de vida. Tenemos mucha recuperación de vida. Así que no creo que me vaya a poner nada de eso. Tenemos un 25%. Solo quiero daño realmente. Bien, vale. Vamos a tirar de suerte. La suerte a la larga me viene bien. Esto, esto, esto. Repetimos una. Este y esto, vale. Salchicha, daño elemental, salchicha serpiente. Me viene bien también. Es daño al final. Gratis. Tenemos también que pillar suerte para el tema del bebé. El bebé barbudo. Así que vamos. Y luego, después de este tengo un personaje que me hizo gracia también. Me hizo gracia, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, vamos a centrarnos en este. Que es lo primero. A ver si no lo pasamos a la primera. Y ya estamos jugando en dificultad 5 todos los personajes. Uf, qué pena, tío. La trituradora va muy bien para que explote. Velocidad de ataque, venga, va. 30. Pues pillamos esto y pillamos esto que inflige daño también. Tamaño de explosión. Esto es tamaño de explosión, ¿verdad? De daño de explosión. Más 15% de daño de explosión. Vale. Vale, más daño de explosión. Bien, bien, bien. Está bien, está bien, está bien. Nos viene muy bien. Nos viene muy bien. Para cosas como esta viene increíblemente bien. Hace mucha pupa. Pum. Cuando mete un zambombazo. Ay, ay, ay. Que metan zambombazos. Zambombazos. Bien, dos cofres. La suerte paga, tío. La suerte paga. Ya sabes que yo soy muy fan de subirme suerte. Por lo menos tener 40, 50 tener de suerte mínimo, 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 mínimo. Siempre viene muy bien. Joder, qué rico. Esto no. No gusta nada. Daño a distancia, evidentemente sí. Mira, aquí tenemos agilidad. Esto me viene bien. El subfusil me viene de locos. Vamos a repetir otra. Mira qué bien esto. Voy a repetir otra, va. 3 y 3, sí. Vale, mira. Me van a venir perfecto. Quiero tener 3 armas de explosión, que son 3 trituradoras y 3. Y 3 subfusiles. El subfusil me gusta mucho porque da muchas veces. Y para el tema de la quemadura y tal, pues está todo el rato metiendo quemadura. No hace mucho daño. El subfusil no hace mucho daño. Pero para hacer daño realmente tenemos la trituradora. Vale. Vamos bastante fuertecillo, ¿eh? Bien. Qué pena, daño cuerpo a cuerpo. Me creí que era otro. Vamos a meter una armadura. PS máximo, venga, va, me parece bien. Joder, todo me viene bien, realmente. Vamos a pillarnos esto, esto y esto. Vamos a darle una. Es que fijaos, tengo un 25% de robo. Pero claro, si me quita daño elemental, el problema es la salchicha, tío. O sea, no, no quiero quitarme eso. Esto me vendría bien, pero solo es uno de daño a distancia que no me renta. O sea que nada, vamos a ahorrar un poco. Voy a ahorrar. Yo creo que hasta. No, no voy a comprar nada que no sea ultra necesario, como rollo armas o esto de daño de explosión, algo así.
Hasta después de la oleada 9, tío. Porque si aguantamos un poco, que vamos bastante bien. Si aguantamos un poco, vamos a poder comprar muchas cosas. Y en la dificultad 5 es muy importante la hucha. Por el simple hecho de que aquí dan menos dinero. Y las cosas cuestan más caras. Así que vamos a intentar hacer un poco de farmeo de dinero. Porque vamos bien, ¿eh? Con el tema de las trituradoras vamos muy bien. Vale. Bien. Velocidad de ataque. Vamos a repetir una. Joder, tío. Daño a distancia. Tira algo de suerte. Vale, no vamos a comprar nada, evidentemente. No nos sirve realmente nada. Esto nos sirve un poco, pero nos quita un montón de cosas que no quiero que me quite. Como la agilidad. Y daño cuerpo a cuerpo no lo quiero. Vamos a ahorrar un poco. Al principio cuesta un poco, pero después son tres oleadas lo que vamos a tener que aguantar. O sea que tampoco es tanto. En tres oleadas nos vamos a poner con casi, yo diría que 1000 y pico. A ver si somos capaces de hacerlo. Que fijaos, por el daño vamos bien, ¿eh? Vale. A no ser que me toque un arma. Eso siempre lo voy a pillar. Vale, 339. Armadura me viene perfecto. A ver, esto hay que pillarlo. Recuperamos un PS más con tal. Eso hay que pillarlo. Eso hay que pillarlo. Mira, nos ha salido prácticamente gratis con la hucha. Eso es que la comida en vez de 3 me da 4. Y está muy bien porque, a ver, es comida y... Uf, con ese personaje... No tenemos nada de agilidad ni nada de... Bueno, de armadura sí tengo bastante. 6. Que está bien. Vale, esta oleada es más complicadilla, pero la siguiente es muy buena. Es muy fácil. Que la trituradora viene increíble para esa ronda. Viene increíble. Me quitan bastante, pero mira cómo recupero, eh. Recupero que da gusto, la verdad. El WhatsApp. Recuperación, no tengo nada. Uf. Me mete un 12% de daño, tío. No, me voy a meter daño a distancia. Mira, esto es nuevo. Esto no lo desbloqueé el otro día. Menos 5% de velocidad de enemigo y menos 3% de velocidad a mí. O sea, es todo mucho más lento, tío. Voy a quitar el WhatsApp, tío. Un segundo, disculpadme. Disculpadme. Voy a quitarle un segundo. Vale, espero que no haya visto nada raro. Armadura, agilidad. Eso sí me viene bien, evidentemente. Me pillo el caracol, tío. Me pillo el caracol. Es que es muy lento, tío. Y no sé. Parece bueno, tío. Parece que es bastante bueno. Puedo pillar varios. Ok. Es único, vale. Vale, pues nada. A ver. Tenemos que llegar a 1000, ¿eh? Yo creo que llegamos. Son 460 lo que necesito, ¿no? Yo creo que sí llegamos. Con la trituradora. Y a partir de aquí ya podemos comprar cosas. Todo el rato vamos a ir bastante bien. Me voy a fijar ahora en qué momento llega el boss. Sí, pero necesitamos comprar cosas porque ya veo que... No es que vayamos mal, porque esta ronda no vamos mal, pero la anterior sí que me he visto un poco flojete. Ah, casi 1000. Bueno, está bien. No. Daño bien. Velocidad de ataque. Suerte, vale. Mira, su fusil. Serpiente, perfecto. Mira, se activa más.
10% se activa más rápido por quemadura. Vale. Esto es daño, esto. Vale. Más o menos en quedarnos unos 500 está bien. Vale. ¿Cuánta agilidad tenemos? 10, 18, está muy bien, ¿eh? 10 de armadura está muy bien, tío. 10 de armadura es un 40% menos de daño. Es decir, si antes me hacían 12, pues lo que hemos visto, ahora me hacen 8, los que embisten. Está muy bien, ¿eh? Falta vida. Es que recuperamos mucha vida, tío. Y la comida nos cura un poquito más, o sea que, bueno, vamos bastante bien. Vamos bastante bien, vamos bastante bien. Esto me renta. Daño de instancia me renta. Esto, evidentemente, me renta. Repetimos, su fusil me renta. Otra más, trituradora me renta. Y para adelante. Y aún así seguimos teniendo 860 de dinero. Tengo que mirar, tío, no lo he visto. Nunca me fijo en cuándo viene el boss o la oleada o qué es lo que viene. Deberían ponértelo aquí, tío. En algún sitio deberían ponerte en las rondas que son de bosses. O de oleadas, vaya. De rondas de hordas, perdón. Muy importante tener subida a la trituradora, tío. Sobre todo ya en esta altura de la partida. Porque así hacen más explosiones. O sea, es más rápido la explosión. O hacen más por. No sé, la probabilidad es más alta, ¿no? Digamos. Vale. Me estoy metiendo aquí por dentro. Es que tengo muchísima recuperación de vida, tío. Muchísima, muchísima. Es una barbaridad. Una barbaridad. Uf. Por tener darme de una, venga, va, tío. Un nuevo de agilidad. Perfecto. Hostia, pues me ha venido loco. Esto no me renta. Eso no me renta. Oye, ¿me das cosas, tío? Oye. Me cago en tu puta madre. Ay, podía haberle dado nada más. Quería no tener menos de 1000. Vale, es horda. Lo que ha tocado es horda. O sea, ahora tenemos mucho más daño, ¿eh? Nos subió el daño un 25%, tú. Pero ahora todos los enemigos me hacen uno más de daño aproximadamente, ¿no? Antes me hacían 8, ahora me harán 9. Más o menos. No, 11, tío. Hostia, me ha hecho 11. No, no puede ser, ¿no, tío? Dios, cómo me pone, tío. El bicho ese que tiene la boca rara, tío. Se me pone tibio, ¿eh? Me pone que no quiero dos, tío. Es que de dos guantazos me mata, prácticamente. Míralo. Vale, PS, pero del tirón. O sea, necesito PS, pero del tirón. Repetimos. 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 Me cago en la madre que parió. Uf, trituradora de puta madre. Vale. Material obtenido. No me renta tantas bolsas. Límite 3. Pues venga, va, yo qué sé. Mierda, tenía que haberle dado. Vale, más serpiente. Daño elemental, suerte. Del tirón para adentro. Daño elemental, 8 tenemos, tú. Espérate, ¿cuánto hace nuestro de esto? 13 por 3. Bueno, para mí somos una bestia de la quemadura, tú. Somos una bestia de la quemadura, ¿eh? Hacemos muchísimo, muchísimo, muchísimo daño, tío. Pero muchísimo es muchísimo daño. Porque. O sea, tenemos salchicha, tenemos dos serpientes, o sea que. Bueno, ahora, yo creo que vamos muy fuerte ahora mismo, ¿eh?
sea, hacemos muchísimo daño. Estoy todo el rato metiendo además por el subfusil, que el subfusil pega muy rápido. Tú, tranquilidad, tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad. Uf, cómo te esquivo. Uf. Dame comida. Vale. Bueno, en realidad me puedo medio estampar, ¿eh? Me puedo medio estampar, tío. No, no voy a salir ni de coña. Más PS, sí. Vale. Esto viene increíble. Esto está bien. No me renta. Más 7 daño por 2 PS, me parece bien. Me faltan armas, ¿eh? O sea, no es que me falten armas, pero me refiero a alguna legendaria ya debería tener, ¿no? Oleada 14. La ronda 14 creo que es bastante. O sea, bastante factible tener ya una legendaria, ¿no? Podría tenerla, podría haberla tenido, mejor dicho. Pero. No lo he hecho. Podría haber mezclado, combinado un par y tenerla. Cuando me tocó el subfusil, pero. Para tener un gris, creo que el gris no renta, tío. Vale. Esta es ronda de boss, es la 14. La 14 suele ser ronda de boss o de horda, ¿no? Cuidado, tú. ¿Qué dices, loco? Cuidado, cuidado que se complica, que se complica. Oye, cuidado, no me toque el huevo. Esto no, daño elemental, tú. Para adelante, tío. Trituradora. No, 50%. Es que en 50% tiene un 80. Si combinarlo, ¿cuánto es ahora? Es que explota. O sea, ya es 100%. Renta. Uf, eso sí me renta también. Trituradora, mira, perfecto. Su fusil, mira, perfecto. Esto por vida. No. Menos de 1000 no me voy a quedar. Otra vez no he visto si... Vale, es boss. Bien. Tengo que matar al boss, tío. No me jodas. Ni de coña lo mato. Pero ni de puta coña lo mato, chaval. No me matéis, hijo de la gran perra. No me matéis. Venga, muérete, hijo de puta. Estoy focuseando demasiado, tío. Para no matarlo. A ver. Oh, más 5 de robo, 20 agilidad. Me quita daño de distancia y daño elemental, tío. Pero me renta, tío. Me renta, tío. Me renta, va, venga, me renta. Hijo de la gran puta, tío. Mira, me da daño y robo de salud. Otra capa, tío. No, ya no renta la capa. Ya no renta, ya no renta. Sí, señor. Ya hemos pasado de no tener legendaria a tener 3. Me cago en la madre que me parió. Más daño, venga, puto daño. No, mierda, me he equivocado. Ya, me he bajado de los... Vale, la edad 18 es un boss también. Vale, hemos pasado de no tener daño a tener mucho. El daño elemental lo hemos bajado. Pero aún así, fijaos que... Ahora pegamos hostias como panes. Ya lo suyo, ahora tengo muchísima agilidad. Y bastante robo, ¿no? Es 34%, un 100% de daño. Ahora lo que deberíamos hacer es ir a por vida, tío. Necesito vida realmente. Bueno, de daño vamos. O sea, puedo, literalmente puedo quedarme quieto, ¿eh? O sea, puedo literalmente quedarme quieto. Voy muy fuerte, tío. Pero necesito vida, tío. Necesito vida.
Tú, joder, puta. Tú. Recupera vida. Es que los rojitos no vea cómo pegan, ¿eh? Los rojitos no vea cómo pegan. 221, chaval. Mira, voy a pillar, tío. Algo más, tío. Más PS, venga, más PS. Bueno, precio de daño por cada 1% de velocidad que tengas, ¿no? Encima me quita daño y me quita 10. O sea, sería un 10%. No. Ni de coña. Uf, mucha poca velocidad. Uf, qué va, tío. Tío, dame algo, tío. Dame algo, por favor, hijo de puta. Esto está bien. Daño a distancia, daño elemental. Esto lo voy a bloquear. O sea, eso es bloquear 100%. 100%. Velocidad de ataque, crítico, alcance, recuperación de PS. Esto es obligatorio, tónico venenoso. Esto podemos pillarlo, evidentemente. Tiene la 17. Las esposas hay que pillarla 100%, pero tendría que pillar, yo qué sé, 70 de vida, tío. Si me toca, si subo a dos niveles y pillo 70 de vida, es obligatorio pillarlo. Pero claro, ¿cómo voy a subir dos niveles? Es imposible. Porque te da 8 de daño elemental y 8 de daño a distancia, que es una barbaridad. Lo que pasa es que no puedo tener más vida de la que ponía ahí. O sea, si tengo 57 de vida, lo pillo con 57 de vida, solo puedo tener 57 de vida. O sea que solo vamos a pillar en la última ronda. Bueno, me vendría de loco un bebé. El bebé, ¿no? Bebé barbudo. Vale. Vale, 1444. Bien. Daño elemental. No. Sería menos 2 sería 53. Nos pondría. Voy a pillar. Porque ahora nos pondríamos en 61 de 5 de armadura, que está bien. Esto está bien. Esto no me renta. Esto sí lo voy a pillar, evidentemente. Vale. Mataremos al boss, tío. Yo creo que sí. ¿Dónde está el boss? Hijo de puta, ven aquí. Buah, boss de mierda, la verdad. Hostia, encima oleada 18. Ni de coño lo mato, tú. Pero ni de coña es imposible, vaya. O sea, es que voy a morir, vaya. Ya os lo digo. Si me tocara el bebé barbudo, tío. Ahora mismo estaría fácil. Vale, pues es imposible, pues es imposible matarlo. Imposible, imposible. O sea, era imposible, no quería ni centrarme siquiera en él. Aparato, vale. PS máximo. Esto está bien. Esto está bien. Tienda de la 19. Vale, la 19, la siguiente tengo ya que pillar eso, tío. Que vamos a hacer mucho daño, la verdad. Metemos muchísima quemadura, ¿eh? Pero muchísima es exagerada la quemadura que metemos. Y vamos a meter ahora. Vamos a meter casi el doble. Probablemente eso es lo que me esté dando la partida, la quemadura. Porque es una barbaridad.
Vale. No, si me meto por el medio, da como un poco igual, tío. Ahora sí que sí. Ahora al final. Uf, mucho más daño, tío. Por 3 de armadura. Uf, lo voy a pillar, tío. Es que es muchísimo daño, tío. Eso no me renta. Más PS me viene bien. La suerte me da igual. Esto me da igual. Bueno. Mira lo que me ha tocado. La capucha. Esto es Dios. Esto es Dios. ¿Por qué? Porque la capucha nos da más 122. Bueno, esto es obligatorio. Hemos ganado. O sea, ya. Esto lo voy a pillar ya, evidentemente. No sé qué. Bueno, la patata, venga, vale. Pues, más fácil también me lo pone. Menos 1 de daño de distancia. Vale, me sirve. O sea, tenemos una velocidad de ataque de 148. Una recuperación. Bueno, hemos ganado. O sea, hemos ganado. Deberíamos ganar, ¿eh? O sea, pero deberíamos destruir, tío. Deberíamos destruir, ¿eh? Y deberíamos recuperar vida como un enfermo. Bueno, como un enfermo, ¿no? Porque, a ver, mi personaje es un enfermo y tal, pero no. O sea, no deberíamos recuperar vida como un enfermo, porque un enfermo no debería recuperar vida. Estoy muerto, ¿eh? Vale. Quiero matarlos, eh. Hijo de puta, ven aquí. Espérate un momento. ¿Cuánto tenemos? Daño elemental 24. ¿Cuánto hacemos por daño elemental? Un momento, quiero verlo, tío. Que es que si no. Me parece increíble lo que acabamos de pillar todo, tú. 75 por 3, chaval. Nada, o sea. El enfermo, la patata enferma ha sido una barbaridad, tío. La patata enferma, tío. Ha sido una increíble, ha sido increíble. Piedra de afilar. Menos derribo, pero robo de salud más 4%. Muy buena, ¿eh? Es muy, muy buena, tío. Es muy buena. Tremenda rune, ¿eh?